Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la situación que se vive en Afganistán y México abre puertas a refugiadas de Afganistán, sobre todo a mujeres y niñas. A pesar de las mejoras significativas que ha tenido lugar desde el año 2001, Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Cerca del 40% de su población vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Las mujeres afganas son las que se llevan la peor parte. Su participación en la toma de decisiones y en otras esferas de la sociedad sigue siendo limitada. Además, la violencia de género sigue siendo una lacra. Las mujeres siguen siendo brutalmente castigadas por distintos medios de violencia. Las instituciones gubernamentales son débiles e incapaces de proveer servicios básicos, el acceso a centros de salud es limitado, el acceso limitado a una educación de calidad, la poca oferta educativa, la pobreza y la escasez de mujeres profesoras son retos importantes que explican por qué a día de hoy un gran número de niñas abandonan la escuela en el país de Afganistán. Las cosas se han complicado en el Medio Oriente y sobre todo en Afganistán. El presidente de Afganistán ha renunciado y ha entregado el poder a los talibanes. Una cárcel que tenía 5.000 detenidos ha quedado en manos de los talibanes y han liberado a todos, incluyendo a miembros de Al-Qaeda y a otras personas muy peligrosas. Muchas de las personas que estaban en la cárcel tenían 20 años en prisión desde que Estados Unidos llegó al país de Afganistán. Las personas han entrado en pánico, sobre todo las mujeres, y han empezado a escapar de ese país. Otros se han ido a sus casas a encerrar. Los talibanes han declarado que toda persona de Afganistán o extranjera debe salir del país. Los que se queden se deben apuntar para pertenecer a los talibanes. Rusia ha dicho que no va a evacuar a su embajada en Afganistán. La gente ha empezado a sacar todo el dinero de los bancos, mientras España le ha dicho a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Afganistán y empezarán a evacuar sus diplomáticos. Alemania va a empezar a evacuar a sus ciudadanos lo más pronto posible de ese país. Varios altos funcionarios de Afganistán están a punto de salir de Kabul. Estados Unidos ha empezado a retirar todos sus diplomáticos lo más pronto posible, mientras el Papa Francisco llama al diálogo para que se dé la paz en ese país. Rusia, la alarmante situación en Afganistán es el resultado del fracaso de Estados Unidos. Algunos policías de Afganistán se han empezado a quitar los uniformes y se han puesto ropa normal. Miles de iraníes se han reunido frente a varios departamentos del gobierno de Irán y están protestando en contra que los talibanes se queden en Afganistán. Se espera que después de la salida de los soldados estadounidenses de Kabul, Afganistán, todos los talibanes entren a Kabul. Ante toda esta situación que se vive, México abre sus fronteras para refugiar a mujeres y niños. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que por tratarse de personas que corren peligro, sus identidades, así como el número de asiladas, será de manera confidencial. México dará refugio a ciudadanos de Afganistán, para lo que ya comenzó a recibir las primeras solicitudes, informó el canciller Marcelo Ebrard. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, agregó que se dará prioridad a mujeres y niñas que huyen de esa nación tras el retorno del talibán al poder. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá en reserva el número e identidad de los ciudadanos de Afganistán a los que México dará refugio tras la toma del poder por parte del talibán. Al ser cuestionada sobre las solicitudes de asilo, la dependencia señaló que por tratarse de solicitudes de personas que corren peligro, la información es completamente confidencial.
Como vemos, amigos y amigas, el gobierno de México siempre le tiende la mano a los países que más lo necesitan en los tiempos más críticos. No cabe duda que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el mejor presidente del mundo. Amigos y amigas, compartan nuestros contenidos para que más gente se entere y sepa las acciones que está haciendo el gobierno de México ante los países del mundo.